Bueno, yo los dejo solos. Me voy para arriba que tengo cosas del colegio que hacer. Sí, mi amor. Hola. Hola. Rocío vino porque quiere hablar con Flavia, ¿no? Ah, Flavia no está. Ah, bueno, qué pena. ¿Qué, algún problema? No, lo que pasa es que yo había hablado con ella por teléfono y, bueno, cosas personales. Bueno, pero te puedes quedar a esperarla, ¿no, Luigi? ¿Eh? Por supuesto que sí, desde ya. Yo me tengo que ir. Bueno, como quieras. Gracias. Luigi, ¿te sentís bien? Sí, sí. Hola, Esther. Ah, Enzo, ¿cómo estás? ¿Vino Sabrina? Sí, está en la oficina de Aníbal. ¿Está con él? No, lo está esperando. Él está en una reunión afuera ahora. Gracias a Dios. Decime una cosa, ¿se separan o no? Después te lo voy a contar. Ahora, por favor, yo voy a entrar ahí. Avísame si viene Aníbal. ¿Estamos? No dejes de avisarme. Soy una estúpida. ¿Por qué me tengo que meter en la casa de Luis? Al final Victoria tiene razón. Me busco pretexto. No sé qué me importa a mí cómo está Flavia, si está bien, si está mal. No la tengo que hacer. ¡Uy! ¡Ay! Ay, perdóname, no, perdóname. Está bien, lo está que bien. Pasa es que venía distraída. Está bien, no te preocupes. No, escúchame, no. ¡Enzo! No, por favor, por favor. Por favor, puede aparecer Aníbal. Por Dios, te pido. Bueno, ¡por Dios! Yo ya estoy resignada a mi destino, Enzo. ¿Qué destino? Y sí, yo hablé con Mercedes. Yo entiendo que no puedo seguir en tu casa. Pero la verdad es que me parece que lo mejor va a ser que todo siga siendo como antes y voy a seguir fingiendo. Enzo. ¿Qué quiere decir? ¿Que vas a volver con tu marido? Sí. Vos no podés volver con tu marido, Sabrina. Pero eso no es lo que vos querías para mí, ¿eso? Sí, sí, exactamente. ¿Qué quiero yo para vos? Esto que es lo que vos nunca... ¿Qué quiero yo? Tu felicidad. Y yo lo que siento que vos no podés ser feliz al lado de ese viejo verde y despreciable, mi amor. Esto es lo que yo siento. No puede ser que ante el menor descuido tuyo, este tipo agarra dos atorrantas que no te lleguen ni al dedo gordo del pie. Esto es lo que yo manifiesto. Ay, seguí hablando así porque me encanta. Me encanta cómo hablas, me encanta. Vos me inspirás en estas cosas, las digo, mi amor. Vos no podés estar al lado de ese hombre que es un manojo de arrugas, mi amor. Es que te falta el respeto todo el tiempo y se aprovecha de tu candidez. Esto es lo que yo quiero decir. ¿Y vos me querés decir que me vaya a vivir con vos? No. Sí, esto, sí. Quieta, tiempo al tiempo. Esto es lo que vos no entendés. Esta cosa de querer aplastar todo en un segundo no es así. Vos viviste la experiencia de estar al lado de una mujer como Mercedes. Sí. ¿Se puede abandonar a una mujer embarazada como ella? Te estoy preguntando, ¿se puede abandonar a una mujer embarazada como esa? No se puede. Sabrina. No se puede. Ah, entendeme a mí. Yo quiero que vos seas feliz, que no lo hagas por vos solamente. No, yo lo entiendo. Y si lo entendés, hacelo por vos y por mí. Te amo, Sabrina. Sí. Enzo. Bueno. Madre. Enzo. Bueno. Puede entrar el hombre, puede entrar el hombre. ¡Qué venga, Aníbal, que... Total, ahora me voy a separar. Pero vos te vas a separar. Vos te tenés que quedar acá todavía. Ay. Yo me voy a quedar acá. No te quedes. Renunciar, andate vos también. Deja lo que no te merece. Por Dios, tiempo al tiempo. Yo me voy a sacrificar. Ahora andate vos, después me voy yo. ¡Basta! Dije, basta. ¡Ah! Está bien, no, deja, no te preocupes. Yo lo levanto, yo así como... Uy, mirá, lo re... la sí, justo esa. Gracias. ¿Sos empleado de una inmobiliaria? Bueno, sí, algo así. ¿Qué quiere decir algo así? Que no soy empleado, soy el dueño. Ah. Iván me llamó, mucho ¿qué gusto. Tal? ¿Cómo, Rocío. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, si querés comprar o vender o alquilar, me avisás y sí, quizás te puedo dar una manito. Quiero vender un local. No sé, quizás este choque de cabeza sirva para algo un poco más productivo, ¿no? Sí, porque sabes que este tipo de cosas suelen terminar siempre en algo así... Que termina como... ¿Vendés fondos de comercio? Sí, vendo. Me gustaría que vengas a tasar el local. ¿Te taso? El local. Sí, puedo tasarte el local, no tengo problema. Bueno, está bien, entonces ¿me mandás algún empleado? Te mando. Bueno, está bien. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao. Rocío. ¡Rocío! Es tu nombre, ¿no?
Sí. ¿Sabes que nosotros, no sé, a lo mejor suena un poco formal, pero lo que solemos hacer para llegar un poco más rápido es tener la dirección? Ay, perdóname. No, ya es un desastre el día de hoy. No, sí, yo, se me la virome. No. Yo la hago. Dime si me vas a querer. Soy un bebé. A ver. ¿Está rico? ¿De qué le pusiste cáscara de naranja? Sí, ¿se nota? Ah, uy, me encanta. Qué bueno. Lo que más me gusta a mí. Chao, papi. Chao, Julie. Chao, mi amor. Lili. ¿Qué, vas a salir? Sí, me voy a encontrar con unas amigas. ¿Y a dónde vas a ir? Ay, papá, qué cuida que sos. Me voy al bowling. No, no es de cuida. Te pregunto nada más. ¿Al bowling vas? Sí. ¿Sabes jugar? Más o menos. Bueno, me voy. Chao. Chao, mi amor. Chao. Qué divina. Dios mío. Al bowling. Vos sabés que cuando tenía la edad de ella, vivía dentro de un bowling. Era mi pasión. Me encantaba. ¿En serio? Pero sí, una locura era. ¿Y jugabas bien? Jugaba bien, ahora está de moda, tengo entendido. De última moda, ¿viste? ¿No sabés? Sí. Yo jugaba hasta tuve una copa, una vez me di una copa, estaba chocho con mi copa. ¿Vos jugás? Y algo, no mucho. Y un día tenemos que ir a jugar, si querés. ¿En serio? Me encanta. Conozco uno que es bárbaro, cuando quieras. ¿Y una palabra más? ¿Cuándo vamos? Enzo. Hola, Aníbal. ¿Tuviste alguna novedad de Sabrina? Me pude contactar con ella, sí. ¿Le dijiste que estoy muy arrepentido? Se lo dije, Aníbal. ¿Le dijiste que estoy desesperado? También se lo dije, sí. ¿Y cuándo vuelve? La vi en una posición bastante inflexible a Sabrina. ¿Pero qué posición inflexible? Yo preciso que esté acá ahora mismo. Bueno, usted lo precisa, pero usted también la conoce a su mujer. Se plantó como un roble y no quiere moverse de ahí. Ni roble, ni roble. De un hachazo se baja cualquier roble. Yo creo que no hay hacha que pueda bajar semejante convicción como la que tiene Sabrina. Es así, está muy, muy dura. Muy dura. ¿Vos me querés decir que no va a volver? Por ahora no, Aníbal. ¿Estuviste con ella personalmente? Estuve personalmente con ella, sí. ¿Cómo está? ¿Mal, no? No, no la vi mal, la vi muy bien. ¿Muy bien? Espléndida, sí, sí. Yo pensé que al alejarse de mi lado ni siquiera iba a comer. ¿Bajó de peso? No. Está cacheturita o como es ella, gordita. Está bien. La vi bien, va. La vi rebosante de salud. No lo puedo creer, eso. Pero es así. Yo creo que no tiene que hacerse falsas expectativas, Aníbal. Se tiene que manejarlo esto. Y pensar seriamente en la posibilidad de una separación, Aníbal. No, no puedo, Enzo, no puedo. ¿Por qué? Porque es ella la que tiene motivos para separarse de mí. Yo no tengo ninguno. Ella es mi libélula, la mujer ideal para mí. Nunca me engañó, siempre estuvo a mi lado en los momentos más difíciles. No tengo por qué odiarla, yo no puedo, no tengo razones, Enzo. Luigi me invitó para jugar al bowling mañana. Ay, es re divertido. ¿Te gusta? ¿En serio? A mí no me gusta mucho. Me has acordado de los picapiedras. Ay, ¿entonces para qué vas? Porque lo único que me interesa es el post-bowling. ¿Qué se viene? Y bueno, después quiero jugar con él algo mucho más divertido, que te puedo asegurar que no nos vamos a olvidar ninguno de los dos de la noche de mañana. Todo eso está bien. Ahora, todavía seguís sin saber quién te puso el baby collar en el cuarto. No te preocupes que ya lo voy a averiguar. Pero no terminé todavía. Anda, por favor, a espiar que venga Luis. Si no, me muero. Si se entera que estoy acá, me mata. Bueno, pero está bien. Mira, en realidad yo te quería decir algo. ¿Qué pasa? ¿Vos qué querés hablar? Bueno, viste que vos me hiciste renunciar. Yo renuncié por vos porque me dijiste que íbamos a ser patrón. No, ¿y vos vas a ser patrón si lo vas a hacer? Sí, pero ¿qué clase de patrones somos nosotros? Si la silla, la mesa, el jamón, la hamburguesa, todo de Luis, todo se lo afanamos ahí. No digas afanar, esa no es la palabra, Pipo. ¿Y qué palabra crees que uses? Es un préstamo, yo se lo voy a devolver todo esto que le saco. ¿Se lo vamos a devolver alguna vez? Pero es momento de hacer esta pregunta ahora. Estoy sacando el jamón acá con la máquina. Es momento, yo pregunto, es momento. Yo no sé si es momento, más si me vino ahora, viste la duda. Bueno, ¿qué? ¿Vos querés renunciar a ser socio mío en este emprendimiento? ¡Oh! Decímelo, ¿eh? Si no es traicionar a la amistad. No, eso nunca, ¿no? ¿Y entonces qué? No, está bien, estoy con vos, Marcio, estoy bueno, con por vos. Por favor, entonces andá, seguí espiando a Luis, vamos. Está bien, vamos. Disculpame, ¿eh? Por Dios, vamos. No sirve para patrón, no sirve. Tienes el alma.
sabés si Pato habló con el tío Luis? ¿De qué? ¿Cómo de qué? De esto de que el tío se estaba muriendo para ir a perseguir una chica Bariloche. Ay, qué sé yo, mamá. ¿Cómo qué sé yo? ¿Vos no lo ves a Pato? No, yo no lo veo casi nunca. ¿Y Flavia no te contó nada? No, porque tampoco la vi. Bueno, mi amor, yo ahora voy a ir al restaurante del tío Luis y quiero saber qué tengo que contestar si me pregunta algo. Bueno, supongo que se lo habrá dicho.